Uruguay, ¿eh? What do you think about the match today? Oh, let's go! Yes, yes! It's going to be a definite win for Korea. Yeah, stand there first. I'll take a picture with them. One second. Primero, ¿a qué hora arrancaron a prepararse? Sí, arrancamos un par de whiskycitos, una cervecita. A tonar un poquito y directo para acá. ¿Qué se siente ver Uruguay afuera? No, un sueño. La verdad que es increíble la sensación con toda la gente, la verdad que es algo que no se puede explicar. Lo recomiendo, si alguno tiene la posibilidad de venir, que venga para hoy o para el futuro. ¿Cómo lo vemos para hoy? Bien, 2-1 hoy. Yo sí, es que me gusta el estilo de la garra charrúa, siempre me ha gustado. ¿Qué jugadores te gustan? Cavani. ¿Por qué? ¿Qué tiene Cavani? ¿Te ves un look parecido? Tiene garra, tiene huevo. Nada más, simplemente eso me gusta de los uruguayos, que tienen garra, que tienen huevo, tienen coraje. Y eso lo deberían de copiar más equipos, siempre es necesario un uruguayo en tu equipo. Seguir a Uruguay en los mundiales es un virus. Una vez que vas a un partido, no lo puedes dejar. ¿Cómo ves a esta selección? La veo con un mediocampo buenísimo. Y bueno, vamos a ver si la defensa aguanta y Darwin la mete. Estamos, vamos a seguir. ¿De dónde vienen? Matías. Mariana. De Montevideo. Estamos recién casados y esta es nuestra luna de miel. La primera parte de la luna de miel. ¿Por qué? ¿Cómo es que es idea rara la luna de miel? Sí, obvio. Todo gracias a ella. ¿Le gusta mucho más el fútbol que a vos? Sí. Muy hincha de Uruguay. Contame, a ver. Yo soy del bolso nomás. ¿Cómo la tiraste? Y nada, esto fue en 2021, que le dije, nos casamos en 2022 y nos vamos a casar. Y ahí está, por supuesto que sí. ¿Cómo viene viviendo el mundial? Bien, bárbaro, llegamos ayer y por ahora todo locura, mucha gente, pero muy lindo. ¿Cómo se vive Uruguay afuera? ¿Cómo se lo ve? Y por ahora, bien, se ve mucho uruguayo. Bastantes uruguayos. Sí, re. ¿Han visto y de otros países con remero Uruguay también. ¿Partido Uruguay afuera han visto? No, todavía nada. ¿Cómo se imaginan? ¿Tipo el himno, esas cosas? Bien, espectacular, llorando, como locos. Lo último, ¿cómo ven a la selección? Bien. Muy bien, la veo finalista. Después.